¿Qué tal, amigos? Aquí Jorge Salán. Estamos presentando este maravilloso Blackstar de Bio50R, un ampli de 50 vatios, una alternativa súper interesante a los amplis digitales de entrada. Además, utiliza la tecnología MOSFET, que es un previo discreto de transistores que los ingenieros de Blackstar han llevado más allá, en el que no puedes notar si es valvular, digital, tiene una calidez impresionante. También tiene la maravillosa tecnología ISF, bueno, patentada por Blackstar. Ahora mismo está en la modalidad americana. Vamos a ponerla en la británica para escuchar la diferencia. Esto es británico y esto sería americano. Pues tiene un toque más meloso, más medioso. Vamos un poco con la reverb. Tiene, como os he dicho, una hall y una plate. Ahora mismo sería la hall. Y esto, pulsando este botón de aquí, pues sería la plate. Mismamente aquí tiene un tono súper bluesero que recuerda un poco al tono de Clapton en Cream, ¿no? Cuando tocaba temas como Crossroads de este tipo. Cambiando un poco la reverb y dándole un poquillo más de agudo, por ejemplo, ahora mismo tengo los medios a tope, vamos a subir los agudos como al 5 más o menos, voy a coger un tono Gary Moore, que me encanta. Por cierto, este maravilloso ampli tiene también una atenuación que lo puede poner a 5 vatios sin perder absolutamente nada al tono, con lo cual es perfecto para casa. Esto sería atenuado. Parece muy útil esta función, ¿no? Otra cosa a comentar, no te vas a fastidiar la espalda cargando este ampli cada vez que vayas a un concierto porque no pesa absolutamente nada. Es una cosa a resaltar. Un tono maravilloso. Vamos a escuchar también el canal limpio. Por ejemplo, totalmente en seco. Con el botón de un poco más de bright, de brillo. Y vamos a poner un poquillo de reverb.
se pueden conseguir también este tipo de tonos cincuenteros a los Chuck Berry, ¿no? De antaño. Suena espectacular, como puedes escuchar. We'll be right back.